buenísimas a todos. Hoy vamos al monte Makawuhu. Makawuhu, madre mía. Y nos pide un tiempo de 1.50. Bueno, de Retro Studios. Bueno, ¿lo superaremos o no? No lo sé. Y tengo miedo. No lo sé y tengo mucho miedo, chicos. Vale, vamos a ello. 1, 2, 3. ¡No! ¡Ni, ni! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Qué guarris! ¿Vale? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Voy como un pinche misil, güeyes. Vale, aquí hay que hacer así. Uy, cuidado. ¡Cuál la 3DS! ¡Stop tier, eh! Pero cuidado aquí. Vale. Mola, un por encima pillas el turbo acelerando con el otro turbo. Maravilloso. Vamos, Dios, cómo molan los escapes de este juego, eh. O sea, los escapes ardiendo en fuego. Buah, épico, el puto juego este es épico. Epiquísimo, bro. El Mario Kart 7 fue un punto de inflexión, digámoslo así, siempre lo digo. Fue el paso entre el Mario Kart Wii y el Mario Kart 8. Fue el intermedio entre los dos. O sea, probó cosas de... O sea, trajo cosas del Wii, pero puso cosas que se perfeccionaron en el 8, ¿no? Es como el intermedio. Es lo que me gusta de este juego. Vale. 42. 42 segundos en la segunda sección. En el segundo sector. Vale. Por aquí voy a meterme por el interior, a tope. Sin rechistar. Y ahora... A tope. Vamos, vamos a mantenernos. Bajamos. Bajamos. Y ahora. Y ahora aquí a tope. No creo que. No sé si entré en el tiempo, ¿eh? Sí, sí, creo que entré en el tiempo. Superar Retro Studios, creo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Qué épico es este juego, chaval. El Mario Kart 7 me tiene enviciado estos días. Lo siento, chicos. Vale, mira. Las secciones, los dos, tres sectores fueron 29, 42, 35. Interesante. Voy a ver qué tiempo irá Retro Studios. No me acuerdo ya, tío. Creo que ahora me van a poner el de Nintendo, porque va por superar tiempos. Madre mía. Ahora creo que van a poner el siguiente. A ver. Sí, superar el de Retro Studios, pero no el de Nintendo. Interesante. Pues nada, chicos. Gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.